Hello amigos, ¿cómo están? La verdad es que yo estoy muy emocionada. Bienvenidos a mi primer video de Pintando conmigo. Hace mucho tiempo que quería hacer este video, pero no se daba el tiempo y por fin, pues, tengo el tiempo suficiente para hacerlo bien y bonito. Así que, pues, aquí está. Primero empecé buscando en Pinterest ideas de qué era lo que iba a hacer y qué era lo que iba a dibujar y pues dije, haz un ojo, algo básico y bonito. Y pues sí, me puse a buscar referencias de ojos para inspirarme. Empecé a pintar, a dibujar en una montura. Esta es una montura de una fotografía. La estoy reciclando, en realidad. Empecé haciendo el boceto, el bosquejo, para tener la referencia y no arruinarlo con la pintura directamente. Y sinceramente primero quería hacer este video con óleo, pero luego me di cuenta de que mis pinturas estaban secas y pues fail total. Así que mejor recurrí al acrílico. No quise iniciar con un color carne tradicional. Preferí mezclar los colores. Hice un rosita, naranjoso, siena. Y la verdad es que puedes poner el color base que tú quieras. Morado, azul, verde, si quieres. Siempre y cuando pues tengas la idea de qué es lo que quieres hacer y cómo hacerlo. Y si no, en el transcurso se te va ocurriendo. Iluminé con el mismo color, pero en tono más claro. Y oscurecí con el mismo tono, pero oscurecido con azul y se hizo un moradito bonito. Después manché por accidente ¡no! mi pintura con amarillo. Pero es pintura 12, entonces nada más lo tapamos ahí discretamente. Mi parte favorita siempre es poner las pestañas. Siento que como que cuando le pones cada pelito, cada pestaña, cada ceja, le da poder, le da todo ese poder que le falta a la pintura, a la mirada, a todo y como que ya lo ves más construido y... Después fui haciendo pequitas, le fui poniendo pequitas en la parte de la nariz, en los cachetes. Sin un orden, simplemente fui poniéndolas. Salpiqué también con agua. Es lo que les comento, mientras sea divertido y se te ocurra y sientes que se vea bonito, es tu pintura, no tiene por qué tener un orden o una estructura detallada. Y pues ese fue el resultado de mi pintura. La verdad es que se ve rápido, pero no lo es. Fue un trabajo de horas y horas. Pero al final me gustó mucho.
y pues si les sirve de inspiración o de motivación para que ustedes también pinten, háganlo de verdad, inténtenlo, practiquen. Y si quieren ver más cositas, aquí voy a estar, aquí voy a seguir. Y pues nada, nos vemos después. Chao.